Entonces, vuelvo a dar la bienvenida y las gracias a todos, a todes, y a Marcela Ramos y todo el equipo del Centro de Estudios Latinoamericanos en Harvard, David Rockefeller, al Departamento de Lenguas y Literatura Romances en Harvard, a todos mis colegas, y principalmente a los conferencistas esta tarde, a la autora Natalie Shechtman, cuyo libro vamos a discutir y celebrar, a Gonzalo Aguilar, que va a hacer un comentario en torno al libro y a lo que diga Natalie, y a Ignacio Azcueta, nuestro estudiante y colega del Departamento de Lenguas Romances, que es experto, nuestro experto residente en el tema de cine y televisión. Y casualmente también argentino. Entonces creo que tenemos un equipo de lujo. Voy a decir muy pocas palabras para orientarlas a ustedes a ver con quiénes hablamos esta tarde. Y después voy a convertirme, ya estoy ausente visualmente porque me conecto desde Nairobi y la conexión parece estar débil. Entonces voy a participar como parte del público, como oyente. Natalie Shechtman es licenciada en letras. Exacto. Sí, las biografías nuestras están en el chat y por ahí para no aburrirlos con una reseña biográfica, podemos pasar a la presentación de Gonzalo, que preparó un comentario acerca del libro y acerca de la historia de la televisión. Así que Gonzalo, te cedo la palabra. Bueno, gracias Ignacio, gracias Dori por la invitación al Dr. Klass y por supuesto a Natalie. Yo hice un pequeño video porque no sabíamos muy bien, habíamos hablado con Natalie de cuál era el conocimiento de la gente de la televisión argentina. Es un video de 5 minutos que cuenta un poquito la historia con algunos hitos un poco caprichosos. Pero bueno, vamos a verlo, dura 5 minutos. Así que voy a pasarlo. Por favor, confirme que se escucha y que está bien. De Obras Públicas serán los últimos toques a la torre que debe servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marcar el ritmo del progreso con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Por primera vez en nuestro país se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental, señalando el camino a futuras transmisiones y pretendiendo la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. Y el primer programa de la televisión argentina es el acto multitudinario del 17 de octubre del 51, que si mal no recuerdo fue cuando le entregaron la medalla peronista a Evita, ¿no? Fue uno de sus últimos actos. Parte hacia los Estados Unidos y Europa en viaje de investigación y estudio el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. El señor Yankelevich, que tanto ha contribuido al progreso de la radiotelefonía argentina, se propone pues incorporar a nuestro medio nuevas conquistas de tal actividad logradas en los centros de perfeccionamiento máximo. Señores, continuamos aludiendo a años muy duros que nos tocaron vivir a todos los argentinos en estas ediciones especiales, dentro de 60 minutos, pero utilizando por primera vez testimonios realmente irrefutables, testimonios nacidos de los hechos. Hoy, junto al general Ramón Camps, tenemos al padre Cristian. ¿Por qué está con nosotros el padre Cristian? ¿Cómo no? El
Tengo la suerte de volver a revivir episodios de allá del año 1976 y 77, en el cual el padre Christian von Bernick, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, compartió las vicisitudes de la lucha. Por supuesto que en un plano totalmente diferente al nuestro. Nosotros nos tocaba combatir y a él le tocaba dar la asistencia espiritual. Esto es ATC. Novelas, deportes, grandes superproducciones, cultura. Esto es ATC. 24.000 metros cuadrados. 6 estudios, 52 cámaras, 4 unidades móviles y más de 1.000 personas trabajando para poner en el aire 14 horas diarias de programación, de las cuales 8 son de producción propia. Esto es ATC y esta es su producción. Disponible en los sistemas PAL NTSC. Esto es ATC, una empresa de televisión al estilo del futuro. La Gran Bretaña ha logrado el fletamiento de 2 mercantes suecos para su flota, esta flota invencible que nunca llega. ¡Argentinos a vencer! El presidente de la República Argentina, doctor Dominicano. A partir de 1983, con el advenimiento de la democracia, soplaron vientos frescos en la sociedad y, por ende, en la televisión, que renovó formatos y lenguajes. ¡En directo la firma de Charlie García! El regreso a la democracia le reservaba un rol protagónico al Canal 7, con la televisación del juicio a las juntas. La década del 90 produjo otros cambios en la televisión. Será la actividad privada quien tendrá a su cargo la explotación de estos 2 importantes medios de comunicación social. Se liberaron señales y frecuencias y los canales de aire regresaron a manos privadas, excepto Canal 7, en ese momento ATC, que resistió por mérito de sus trabajadores a la ola privatizadora. En el 2010, Canal 7 vuelve a ser pionero al transmitir en formato digital y en alta definición. Hoy, sobre la forma, anormal, por usar un término metafórico, como se expropió Papel Prensa, ese monopolio que sojuzga todas las comunicaciones del interior con el 75%, el 70%. La pregunta es, ¿se puede trabajar? Conmigo no, varones, conmigo no. No, no. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no, llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación y trabajo 3 veces por semana en Radio Mitre. Yo no voy a responder por ese medio. Entre sí son 33 metros de largo por 4 metros de alto. Y bueno, a lo largo de esos paneles se desarrolla toda la historia, como hitos fundamentales, la irrupción de la televisión como nuevo integrante de los hogares, la irrupción de los programas emblemáticos de la televisión, por ejemplo, los grandes cómicos, Pepe Biondi, Marrón, están todos representados de alguna manera, todos los grandes. Bueno, espero haber puesto algunas cuestiones que quizás no todos conocían. Pero bueno, es un poco a partir de la lectura del libro de Natalí que agarré los hitos, bueno, de los que hay testimonio y documento en video, por supuesto, ¿no? Hay muchos de los que ella narra que ya se perdieron, digamos, ¿no? Pero en este sentido, pantalla partida, 70 años de política y televisión en Canal 7, de Natalí Sheckman. Creo que es un libro en el que confluyen 2 tendencias que en los últimos años han crecido muchísimo en el campo de los estudios
de los medios y de las imágenes. Creo que, por un lado, son dos tendencias. Una de ellas tiene que ver con las investigaciones académicas, basadas en una investigación de archivo, tienen como fin narrar una historia, ¿no? A menudo esta historia se narra como por primera vez y siempre en un sentido de narración histórica, cronológica, ¿no? Así como se ve en el propio libro de Nathalie, que sigue este ritmo cronológico para contar la historia, ¿no? Creo que eso fue a partir de los 90 que empezaron estas grandes historias panorámicas que se hicieron desde la academia para volver a narrar y para, en algunos casos, cubrir zonas que estaban vacantes o que no estaban bien, bien contadas, ¿no? En el ámbito de las imágenes, pienso, por ejemplo, en el libro de Andrea Giunta para el arte del siglo XX o de Malosetti Costa para el siglo XIX, o el de Laura Vázquez, un Nick sobre el oficio de las viñetas, que es sobre la historieta en Argentina, ¿no? Son libros que tienden esta especie de pulsión panorámica y de volver a narrar, pero siempre en una especie, tanto de una visión académica como de una recuperación o entrada en los archivos inédita u original. En este caso, me parece que en el caso de la televisión, este papel lo cumplió el libro de Mirta Varela, que se llama La televisión criolla, desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la luna. Y una vez que, digamos, estos panoramas están realizados, comienzan a ver que son panoramas, digamos, que tienen la marca de, generalmente, desde el punto de vista teórico, de Raymond Williams, de Pierre Bourdieu, ¿no? Son como los autores que aparecen más citados en este tipo de narraciones, además de los aportes específicos de cada área. Comienzan ya a ver una serie de historias más específicas, más locales, ¿no? Y que tienden a revelar la historicidad de esos objetos y ponen una mirada en zonas más específicas, como es este caso del libro de Nathalie, que hace la historia de un canal, ¿no? Pero no solamente por el hecho de hacer una historia local, sino porque en esa historia aparecen un montón de conflictos mucho más generales, mucho más importantes y mucho más decisivos para la historia argentina, ¿no? Y creo que en ese sentido la elección del objeto es muy acertada, por lo que significa Canal 7 y por lo que significa su historia, ¿no? En este punto, Nathalie se alimenta de esa trayectoria académica como licenciada en letras, como magíster en gobernanza de medios y telecomunicaciones de la London School of Economics and Political Science, y actualmente en el equipo de investigación de la Universidad de Quilmes, ¿no? En ese sentido, creo que es una de las tendencias que desemboca en este libro, que está de alguna manera en juego, en diálogo con la otra tendencia que tiene que ver con la otra trayectoria de Nathalie, que ya es su trabajo tanto en el periodismo gráfico como en la producción de proyectos para televisión digital en el canal Encuentro, ¿no? La señal que se fundó en el 2007 y en la cual Nathalie trabajó. Es decir, que ahí ya hay una práctica en el mundo del periodismo y de los medios, que es la otra escritura que tensa el libro, y que hace que, de alguna manera, el libro trate de llegar a un... trate de tener un lenguaje más directo, ¿no? Y se despoje, de alguna manera, de la jerga académica, y esté más inclinada a narrar acontecimientos y a reconstruir polémicas, más que en preocuparse por el andamiaje teórico, ¿no? Que ponen estos elementos en el escenario de esa historia particular. Y en este punto, los libros de esta característica ganan en vértigo narrativo, ¿no? Es decir, son libros muy, muy apasionantes que uno no puede largar, y donde se va contando y se va desplegando toda esta historia. Entiendo que Nathalie es totalmente consciente de esta tensión, y sin desconocer las referencias teóricas, que prefiere dejar como un plafón adquirido que queda en bastidores, privilegia más el relato de la historia del canal, ¿no? Sus vaivenes, sus personajes, pero también las diferentes leyes, los organismos, las formas institucionales y operativas
para dar cuenta del problema central que enfrenta el libro, que considero, y ahí me parece que está el mayor acierto, que es uno de los debates más fuertes que hay en estos momentos en la Argentina, ¿no? Y es cuál debe ser la relación del Estado con la producción de imágenes, y en este caso con la producción de imágenes televisivas. Ese fue un tema muy fuerte desde el comienzo, digamos, de la televisión en la Argentina, que, como estaba en el video, comienza en el 51, pero en el siglo XXI adquirió un nuevo vigor desde que el peronismo, sobre todo en los periodos de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, renovó la imagen y armó un relato muy efectivo en términos de discurso, y también fuertemente afectivo, y que se aparece muy claramente en la señal de la TV pública que se puede ver hoy, y que es lo que suscita de alguna manera toda una serie de posiciones y de críticas o de adhesiones que hoy realmente son muy, muy fuertes, ¿no? Creo que lo vimos un poco en el fragmento de 678 y la aparición de Beatriz Arlo, ¿no? Que de alguna manera da cuenta del tipo de densidad y de la pantalla caliente que ha sido Canal 7 en esos años, y que de alguna manera tiene que ver con este debate sobre la relación entre la imagen televisiva y el Estado. Lo que hace Natalie en este libro es no solo quedarse en ese fenómeno, que analiza muy en detalle hacia el final del libro, es decir, lo que sucede en el siglo XXI, sino también hacer toda la genealogía de este fenómeno, y interviene en este debate con una serie de preguntas que, si bien se plantean desde los comienzos de la televisión, no obtuvieron nunca, como muestra el libro, una respuesta duradera, ¿no? Es decir, que dentro de la turbulencia de la historia política argentina, con sus vaivenes, sus idas y vueltas, Canal 7 surge como una suerte de alegoría de todas las imposibilidades para dar respuestas, ¿no? Es decir, a esas preguntas que se plantea el libro, como si la TV pública es realmente pública, si un canal estatal es o debe ser gubernamental, si tiene sentido tener un canal estatal, si tiene sentido tener un canal estatal incluso si es gubernamental, y si ese canal tiene que competir o sea un canal cultural, si tiene que ser comercial o no debe tener objeto de lucro, ¿no? Entonces todas esas preguntas que aparecen más claramente en el epílogo del libro en realidad van enhebrando toda esa narración y son como el modo, digamos, de ponernos todos esos acontecimientos para que nosotros vayamos sacando alguna conclusión, ¿no? Es decir, que sobrevuelan todo el libro, y también muestra Natalie en los diferentes capítulos cómo estas preguntas que casi todas las gestiones que van apareciendo se proponen responder terminan sumergidas finalmente en el remolino de la coyuntura política o del presente, ¿no? Entonces, cada gestión, sacamos acá la de la dictadura, siempre se inicia con un canto a la pluralidad y a la independencia del canal, que indefectiblemente termina después con prohibiciones, despido, bajada de línea, más o menos autoritaria, ¿no? O mucho peor, algo que me llamó la atención en cómo el libro lo va narrando y lo va observando, en una suerte de autoritarismo justificado, porque lo que hizo mal la gestión anterior autoriza que haya una posición autoritaria para llegar supuestamente a esa ansiada pluralidad y democratización, ¿no? Que finalmente nunca se produce y que tal vez no sea tan ansiada como se dice al principio de estas gestiones, ¿no? En definitiva, el punto, digamos, o el núcleo que va recorriendo todo el libro tiene que ver con lo que dice la propia Natalie cuando dice que la discusión entre una televisión cultural y una comercial no abandonó a Canal 7 por unas 5 décadas, ¿no? Es decir, son discusiones que se renuevan permanentemente y que nunca, nunca están saldadas, ¿no? Es una suerte de transitoriedad permanente o, como dice el libro, refundaciones
constantes. Ahí Natalí va narrando entonces los diferentes momentos, comenzando por el momento de la fundación, que para mí en ese sentido es muy interesante porque la televisión surge en el siglo 51, pero comienza a tomar forma hacia el 53, 54, que es un periodo cultural del peronismo que no está tan estudiado, porque en un momento en que el peronismo tenía una suerte de retroceso o de transformación por las crisis que venían sucediendo en el terreno económico, comienza a haber en la cultura una serie de iniciativas como la gestión del Teatro Colón, o se ve por ejemplo en la Feria de Mendoza cuando Mauricio Kagel presenta su obra musical, comienza a haber una suerte de zona bastante diferente a lo que uno entendería por peronismo tradicional. Y creo que en ese sentido es muy importante el aporte que hace Natalí cuando analiza las figuras de Blacky y de Cecilio Madanes, ¿no? Dos figuras claramente no alineadas en el peronismo, al menos un modo, bueno, Madanes obviamente no, Blacky más ambigua, pero de todos modos son dos grandes figuras que dan este tono de lo que sucede en la cultura argentina en el último periodo del peronismo, ¿no? Entre el año 53 y 55, hasta que el peronismo derrocado por la dictadura de la Revolución Libertadora, ¿no? Y ahí, ya para ir como algunos detalles del libro que me parecieron muy interesantes, además de la escritura, de ciertos retratos que hace, ¿no? Como por ejemplo, a Tristan Bauer, en un momento lo retrata en una frase que me pareció súper exacta en su observación, cuando dice que Tristan Bauer actualmente es el ministro de Cultura, ¿no?, de la Argentina, lo define como afecto a los relatos épicos, de presencia solemne, leal y muy interesado en la historia como materia prima, ¿no? Sí, son como modo de escritura que me parecen sumamente interesantes y que a veces adquieren como una gracia que está permitida por este propio género que yo venía hablando, que es esta suerte de confluencia entre una escritura académica y una escritura periodística en plena tensión, o una experiencia académica y una escritura ya más de libros como los que están en la colección, a la cual pertenece el libro que se llama Espejo de la Argentina, que son libros que tienen una intención de llegar a un gran público, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Natalí inventa ciertos términos, por ejemplo, a partir del caso Coppola, que fue un caso muy conocido, habla del Coppola-Palusa, es muy, muy linda la expresión, o cuando habla de los debates que hay con Clarín y con su CEO, que es Mañeto, de una magnetización del análisis de los medios, ¿no? Jugando con el término magnetizar y Mañeto, el apellido del CEO de Clarín, ¿no? Ahí para ir cerrando con algunas cuestiones, el hecho de este lugar no definido de la televisión, este lugar casi experimental, ¿no? Como vimos en el video que mostramos, donde el noticiero ya del 51 habla del carácter netamente experimental de la televisión, permitió tal vez ciertos movimientos que en otros canales, en otras señales, no eran permitidos, ¿no? Y esto hace algo que se ve muy claramente a lo largo del libro, que es que la televisión estatal sirvió como una suerte de incubadora de proyectos, ¿no? Ella no usa la palabra incubadora, pero sí dice que en un momento hay como una lista de productos incubados por el canal estatal que terminan mudándose al sector privado, ¿no? Y ahí los ejemplos son muchísimos, ¿no? Gazalla, Capusotto, cierta parte de Mirta Legrand, series como El Marginal, Ocupas, Cacho Fontana, Fernando Bravo, en fin, son miles, Alberto Olmedo, la propia Blacky, que hacen un poco a esta suerte de experiencia tan particular que hace que este canal, que quizás no tenga la demanda tan fuerte del mercado, pueda permitirse una zona que no se define totalmente ni en una televisión anticomercial, que no lo es, ni tampoco una televisión comercial, y genera este tipo de productos que terminan teniendo éxito y que después son tiburoneados, que es otra palabra que utiliza Natalí, por los privados, ¿no? Dice que Romay tiburoneaba los éxitos estatales
más que ningún funcionario del gobierno, ¿no? Como si los privados tuvieran más antenas para ver estas cuestiones que los que pasaban los propios funcionarios del canal. Y ahí el libro tiene como una suerte de píldoras muy, muy ingeniosas que están vinculadas con la política cínica que se fue llevando en los canales una vez que veían la imposibilidad de desarrollar políticas que eran las que pretendían cuando iniciaban la gestión, ¿no? Y tengo muchas anotaciones, pero no quiero extenderme demasiado. Pero hay bueno, varios como consejos que van apareciendo que están muy, muy divertidos, ¿no? Tengo, por ejemplo, en un momento el presidente Menem, cuando llega al canal, dice: a los malos hay que tenerlos más cerca que los buenos. O Romay, ¿no? Que en un momento dice, me pidieron que me marginara de lo evasivo. Eso para mí fue una cachetada, lo evasivo fundamental, ¿no? Marcando un poco su tarea al frente de del canal privado. O la propia Natalie, que en un momento dice algo que me resultó también muy, muy divertido, pero a la vez muy inteligente como observación, que es que un buen editor puede hacer un video para demostrar que Maradona juega mal al fútbol, ¿no? Entonces, dando cuenta un poco de este mundo tan, tan, tan especial de la edición, ¿no? De la imagen y cómo esa imagen siempre puede ser manipulada, ¿no? Y ahí otra de las observaciones de Víctor Tarico, que dice que el noticiero viene alineado de fábrica. Y acá aparece quizás unas cuestiones centrales del libro, porque el libro muestra cómo en Canal 7 el noticiero es como el corazón de los proyectos, de todos los proyectos, ¿no? Y los noticieros tienen esa característica, por un lado, están muy ligados a la actualidad, de dar una imagen de la actualidad, de informarla, y por lo tanto resulta muy difícil que un canal donde el noticiero juega un papel tan fundamental, vimos ahí algunos ejemplos bastante tristes de lo que fue la dictadura, con 60 minutos, es como, pero eso también pasa en democracia, digamos, de otra manera, obviamente mucho menos grosera, para decirlo de una manera, esa misión de informar que se impone el canal va llevando a una serie de paradojas con respecto a lo que tiene que ser una TV pública, ¿no? Y ahí la idea está de Tarico, de que el noticiero viene alineado de fábrica, me parece interesante porque es como que ya desde el principio, cuando el noticiero comienza a ser el corazón del canal, eso ya comienza a ser el problema fundamental que van estableciendo. Desde mi punto de vista, en cuanto a las preguntas que se hace, considero que una de las cuestiones centrales es la dificultad para construir una zona de neutralidad o de pluralidad, y que eso tiene que ver de alguna manera con una cultura de la sospecha en la que cada acto es juzgado en relación a unas intenciones ocultas, pero que podrían derivarse de una posición social, de amistades o objetivos casi siempre espurios, ¿no? Y ahí, digamos, en esa especie de juego de actores en los cuales todos sospechan de los demás y siempre está esta dificultad de entender esta pluralidad de punto de vista, es que la televisión no puede construirse desde el Estado como una televisión pública, ¿no? Una televisión además donde curiosamente y donde está muy, muy claro en el libro, la audiencia participa muy poco como lugar de legitimación o de opinión o de punto de vista, ¿no? Y ahí es cuando me parece que el libro muestra que el fracaso de Canal 7 es en realidad el fracaso de la construcción de un Estado como instancia pluralista, ¿no? Que pueda entender la mirada y la voz de los otros ya no como un mero producto de posiciones o intereses, sino también como parte de un deseo de construir una sociedad, ¿no? De ser parte de una sociedad. Así que celebro el libro de Natalie, creo que es una herramienta fundamental para el debate y sobre todo para este debate tan actual que es la relación del Estado, lo público y la televisión, ¿no? En ese lugar de la televisión tan, eh,
curioso entre lo público y lo privado. Ahí quiero comentar el hecho de los archivos, creo que Ignacio iba a hablar en algún momento de eso, porque en un principio la televisión... Sí, podemos pasar a las preguntas. Dale. Ok. ¿Qué haces, Natalie? Bueno, primero, muchas gracias, Doris, por la invitación al evento. Gracias por la oportunidad de poder leer el libro en detenimiento. Fue un placer. Gonzalo comentaba las diferentes historias que se escribieron de la televisión argentina en los 90, y la verdad que este es uno de los libros que más disfruté leer. Quería hacerte una pregunta, Natalie, primero, respecto de cómo nace este libro, cuál es la historia de tu interés, supongo que vendrá de tu trabajo, y por qué, Gonzalo hablaba de la elección del objeto, como por qué escribir desde Canal 7, o por qué escribir la historia de la televisión de Canal 7. Bueno, gracias. Gracias, Gonzalo, por tus palabras y tu lectura. También Ignacio y todos los que están presentes y por la invitación. Bueno, un poco respondo quizás con la presentación de Gonzalo con respecto a la elección del objeto. Creo que justamente es un objeto pasible de ser inscripto en muchas tradiciones y según varias lecturas, ¿no? O sea, por un lado, es una historia del Estado argentino y de ciertas trabas en la producción de contenido audiovisual con sentido público, digamos, de ciertas trabas incluso en la definición de lo público del Estado argentino, y de ciertas trabas en la continuidad de determinadas políticas, ya no solamente políticas relativas a la producción de contenido audiovisual, sino en general. Entonces eso está por un lado. Por otro lado, es una historia que tiene que ver mucho con la historia de los medios, desde el contenido, digamos, desde lo que fue mostrando la pantalla estatal a lo largo de 70 años, en democracias y en dictaduras, pero también con el ecosistema mediático, digamos, con la estructura de medios de la Argentina, justamente que Gonzalo hablaba de como esa pata de cierta experiencia académica o que investiga estos temas. Creo que el canal estatal es un canal que muchas veces se planteó como una especie de compensación, entre comillas, porque nunca lo terminó de lograr y nunca terminó de ser establecido como tal tampoco, de compensación del sistema privado, de equilibrar o ideológicamente en algunos momentos, o en términos culturales, en términos de propuesta, compensar ese sistema en los momentos más conflictivos de su historia y de su historia reciente, que podríamos mencionar en la etapa kirchnerista. Eso fue muy explícito, ¿no? Como el canal como un compensador ideológico, político, en términos de contenido informativo, de lo que no mostraban los medios de comunicación concentrados. Entonces ese era el rol, digamos, por eso se definía no solamente Canal 7, sino el sistema estatal en general, que se amplió mucho en esos años, lógicamente. Entonces creo que tenía como varias patas que me interesaban, me gustaba. Yo trabajé en Canal Encuentro, entonces ahí vi cómo convergían un montón de cuestiones relacionadas con la forma de hacer desde el Estado en Argentina, y a la vez hice mi maestría en London School of Economics, entonces vi la experiencia de la BBC en su forma de vivir y de ser reinventada y de ser criticada también por la sociedad británica. Entonces me parecía que el tema estaba muy bueno, y después también me pasaron cosas como a nivel personal, digamos, yo cuando fui por primera vez al edificio, me resultó como muy llamativo el edificio, muy apabullante, gigante, en una zona, en la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires. O sea, para los que no conozcan, es una zona que es totalmente asociada, digamos, con las clases altas de la ciudad de Buenos Aires, el Corredor Norte. Y por otro lado, también cuando yo estaba ahí vi que entraban carritos de bebés y de niños chiquitos, y pregunté, y resulta que ahí funcionaba un jardín de infantes, funciona todavía un jardín de infantes, y me pareció que realmente el canal concentraba, como decía antes, una historia del Estado argentino, ¿no? Porque que también tiene que ver con, de hecho, yo cuento la historia del jardín en el libro porque me parece como muy simbólica. Es un jardín que
surge, digamos, con la primavera democrática, con el alfonsinismo, después entra en crisis durante el menemismo y está por ser privatizado, empiezan a cobrar cuotas, se cierra, se abre, pasa a ser una asociación civil, digamos, todas las vicisitudes de los vaivenes, digamos, de la relación con el Estado y con lo estatal y con lo público, me parece que también están un poco en ese jardín de infantes, así que como que me sacó un poco, como que me generó como una sorpresa y bueno, me agregó interés. Y bueno, ahí me sumergí en eso. No sé. Sí, ese pasaje es muy bonito. Voy a hacer una aclaración para todas las personas que nos están viendo. Si tienen preguntas para Natalie, pónganlas o en el chat o en el Q&A y de a poquito, a medida que van llegando, las vamos leyendo. Quería seguir con esta pregunta acerca de la investigación, ¿no? Tu libro tiene una riqueza de testimonios orales y de material de archivo muy grande. Lo que te quería preguntar es cómo fue reconstruir esta historia a través del archivo, porque la televisión un poco, con su necesidad de transmitir constantemente, es un medio que un poco va en contra de la lógica de archivar, y he visto, por ejemplo, vos mencionabas a la BBC, que incluso en señales como modernas y constantes hay problemas para archivar. Entonces, ¿cómo fue reconstruir y manejarte en estos archivos? Bueno, difícil. Empiezo. No. A ver, por un lado, en términos globales y mundiales, hay que decirlo, la conciencia archivística relacionada con lo televisivo es tardía. No es que la televisión nació con su archivo. Como vos decías, la cultura broadcaster es una cultura de lo efímero y también hay cuestiones técnicas de almacenamiento que te acompañaron desde siempre. Entonces, es tardía, no es que nosotros tenemos un archivo súper deficitario y somos una rareza, ¿no? Eso es importante decirlo. Después, yo sentí un poco la responsabilidad de que es un libro hecho ya en la era YouTube. Ya, a ver, hay distintos libros, como Gonzalo mencionaba los libros, el libro de Varela, que es un libro importantísimo en relación con los inicios de la televisión argentina, y después hay distintos libros periodísticos cuyos autores fueron más contemporáneos con el desarrollo de la televisión, o sea, fueron espectadores, ¿no? Que no es mi caso, yo tengo 39 años, o sea que no pude ver un montón de cuestiones emblemáticas de la historia de la televisión de Canal 7 en particular, pero tampoco es lo mismo que si yo escribiera este libro antes de la era YouTube. Entonces también tengo una responsabilidad, porque hay un montón de cosas que ahora sí están más disponibles que si un autor hubiera querido hacer este libro hace 20 años. Entonces, y por otro lado, a partir de 2013 la misma televisión pública hizo una inversión muy grande en la digitalización de sus archivos, que todavía es lenta y dificultosa, pero que existe. Entonces, hay huecos millones, hay una cuestión borgiana, digamos, de que ni siquiera se sabe lo que no hay, 100%, y más de lo que se sabe que hay, porque además uno no sabe, digo, es imposible reconstruir grillas, o sea, más allá de que vos puedas encontrar algunos programas, etcétera, es muy difícil reconstruir la totalidad, entonces es difícil hacer aseveraciones, digamos, del tipo cómo se cubrió tal cosa. Después hay una especie, como yo mencionaba antes, a YouTube, es importante que no, esto es algo que es un problema para, obviamente, para los años 60, para los años 50, ni hablar, pero también es un problema reciente, porque hoy en día la idea es que está todo en YouTube, y no es así. YouTube no es un archivo para los canales de televisión. De hecho, también hay una línea editorial de YouTube. Digamos, uno cuando quiere ver cómo se cubrió, no sé, el conflicto con el campo, no es que hoy tenés, digamos, un orden para hacer un análisis integral, metodológicamente correcto, etc. O sea, digo, los problemas del análisis de televisión en sentido de en su relación con el archivo son persistentes, hay obviamente mejoras, etc. Después, o sea, yo me fui encontrando con muchas joyas del archivo y cosas que pude aprovechar las posibilidades actuales, ¿no? De ir a un medio gráfico, ver cómo determinadas grillas, que por lo menos relevadas por los medios gráficos de su momento, ir a buscar, ver qué hay, ver qué está, pedir en algunos casos que se digitalice alguna cuestión si estaba, ¿no? Entonces hay muchísimas falencias, pero también hay algunas cosas en las que ha habido avances. Igual,
Me parece como que es interesante algo que decía en el libro y que me decía Trimboli, ¿no? Y que también se inscribe en otra cosa, que es que el Estado es muy deficitario en el archivo de su propia historia documental, es decir, los documentos, los contratos, las cuestiones más duras que hacen también a esta historia que yo conté. Digamos, yo no conté solamente una historia de la pantalla. Por eso también tuve que apoyarme tanto en los relatos orales, porque vos de repente vas a pedir contratos, vas a pedir información dura al Estado argentino y el Estado no la tiene o no te la quiere dar, o es difícil de conseguir, o no existe, o no está, o el canal cambió su razón social numerables veces, se mudó, etc. Y en Argentina es un tema muy complejo la indagación en los documentos estatales. Entonces ahí, en la doble naturaleza del canal, hay problemas desde los dos lados, digamos, desde el archivo audiovisual y desde el archivo documental del Estado argentino. Pero bueno, también hay muchas cosas que yo fui encontrando, cosas, incluso a veces es encontrás más cosas viejas que nuevas, ¿no? Contratos o cuestiones de los años 50, por ejemplo, que encontré, y quizás cosas más nuevas me fue imposible, las actas de directorio tardaron un montón en dármelas. Me parece que las dos cosas hacen a una idea de lo público en el sentido de lo que está abierto, que todavía es compleja, por lo menos en Argentina. Y eso sí creo que es una diferencia, así como te decía lo de la tardía conciencia archivística en relación con la televisión a nivel global, sí, nuestro acceso a la información pública es bastante deficitario y eso sí es distinto en otros lugares, ¿no? En otros lugares del mundo están un poco más avanzados en esa cuestión. Igual, permitime ahí, Natalie, decir, bueno, para... Quizás hay gente que no lo sabe, pero hasta los 60 no apareció el tape, entonces no hay ningún registro, digamos, ¿no? De casi ninguno, o lo que es casi escaso, ¿no? Y yo recuerdo, yo escribí para La Historia de la Vida Privada, que en una época se hizo por Taurus, escribí sobre la televisión, y fui a la Biblioteca Nacional, y esto es una anécdota, porque me acuerdo que entré casi llorando al despacho del director, que en ese momento era Esbarra Mitre, porque no solo era imposible conseguir materiales, sino que cuando llegara a la revista, no me acuerdo si la revista era Redolandia, no me acuerdo cuál, que hablaba de la televisión, las páginas que se referían a la inauguración de la televisión estaban cortadas, alguien las había cortado, ¿no? Entonces, vos trabajaste mucho con fuentes secundarias y con testimonios, y eso está buenísimo, porque realmente es casi imposible darse una idea o de lo que pasaba entre el 53 y el 60, y aún en los 60, ¿no? Me parece que hay muy poco, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa que, claro, vos no viste Canal 13, pero son todos archivos que están medio como privatizados, que tenés que pagar, ¿no? Difilm tiene mucho más archivo que Canal 13. Canal 9 dejó mucho en el Museo del Cine, pero en fin, nada, era para comentar un poco lo que iban diciendo, ¿no? Iba a meter en ese tema, pero me di cuenta de que era un libro, porque la historia del archivo audiovisual en Argentina, del televisivo... era otro libro. Te diría que el 60 es peor que los 50, porque los 50 hay mucho material fílmico de los noticieros, por ejemplo, que si bien no tiene la voz en off encima, ves algunas imágenes. Después, en ese sentido, me pareció como, hay, por ejemplo, yo rescato bastante la figura de Augusto Bonardo, que era un presentador de televisión y también fue funcionario efímero durante la Revolución Libertadora. Porque él, sus entrevistas de un programa que era muy masivo, que llamaba La Gente, que era de entrevistas a una especie de aristocracia intelectual de la dictadura de la Libertadora, entonces me parece interesante porque ahí vas viendo cómo se armó ese, lo oculto, digamos, en ese momento del peronismo proscripto, incipiente, digamos, en los primeros años del peronismo proscripto, Libertad Lamarque, etcétera. Él decidió mandar los audios de sus entrevistas a, creo que en ese momento era, no sé si era la Biblioteca Nacional o el Archivo de la Palabra, no me acuerdo cómo se llama, que lo pongo en el libro. Entonces ahí me pareció interesante como una conciencia archivística súper de vanguardia, digamos, para lo que era la televisión. Y eso a mí me permitió, por ejemplo, esas entrevistas yo las escuché
Hablé con la hija de Bonardo, que también, bueno, para reconstruir un poco algunas cuestiones del programa, pero me resultó sumamente relevante poder ver, poder escuchar esas entrevistas, la relación con el peronismo, qué se decía en ese programa, que era muy masivo, en relación con eso. Pero sí, es un tema tremendo. Después, en los 80, me parece que Bonardo volvió, pues yo me acuerdo, cuando yo era más chico, que él tuvo un programa que él entraba, dejaba el sombrero y los guantes y se iba, ¿no? Y después empezaba, que era algo tan de elite, digamos, ¿no? Pues yo creo que fue en los 80, ¿no? Volvió con el programa en el 79, pero eso ya lo hacía en la versión del 58. O sea, era como su marca registrada, era un dandy, un locutor, era un tipo también muy politizado, digamos, no es que era solamente un presentador de televisión, de hecho, bueno, fue funcionario de la dictadura de la Libertadora, 6 meses o menos, digamos, pero era un tipo que se pronunciaba permanentemente, dio muchas discusiones en relación a la censura en Canal 7, durante el gobierno frondicista. Bueno, ya es medio específico lo que estoy diciendo, pero me parece una figura muy interesante. Sí, está buenísimo. Me preguntaba, ahora que hablabas de la cuestión del Estado, me preguntaba por la otra tensión que parece recorrer al libro, es el problema entre entre el edificio y los cambios de edificio y la localidad de la televisión pública, que es como que es nacional. Entonces me preguntaba cómo las tensiones entre la capital federal y las provincias, que se traducen muchas veces en distribución de recursos y en otras discusiones, cómo esa discusión se pasaba al plano de la televisión, si es que figuraba ahí o si tuvo algún momento en la historia en el que figuró más o cómo aparece ahí traducida. Mira, digamos, la tensión entre la producción en Argentina, para los que no conozcan, en Argentina la producción audiovisual está sumamente centralizada en la ciudad de Buenos Aires, ahora en algunas localidades, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, es una problemática audiovisual muy fuerte. Canal 7 no la compensa, digamos, y eso que tiene una misión específica, digamos, en relación con el federalismo. Hay muchas trabas para hacerlo, trabas presupuestarias, trabas técnicas relacionadas a lo presupuestario, trabas sindicales también. De lo que implica, digamos, descentralizar la producción que está en Buenos Aires. Históricamente, te diría que la misión federal de Canal 7 se ha traducido en ir a ver qué pasa en las provincias, ¿no? Como ir a develar el interior, ir a develar, o en una cuestión, una propuesta más folclórica en relación con las fiestas populares, ¿no? Los festivales, etcétera, digamos, como una idea muy folclorizada. Te puedo decir que hubo diferentes intentos de invitar a, por ejemplo, a conductores de diferentes provincias a conducir el noticiero, eso pasó en varias gestiones, no solamente en una, o versiones de esa idea, digamos, ¿no? De invitar. Después hubo también programas de recorrer, por ejemplo, el de Badía, ¿no? Digo el de Badía porque es una idea que tuvo bastante el pensamiento del actual presidente de la Argentina, que en ese momento era jefe de gabinete, Alberto Fernández, ¿no? Como esta idea de Badía recorriendo distintas provincias, pero, digamos, nunca hubo una descentralización concreta, duradera, digamos, lo espasmódico, que es la marca principal de esta historia. En este caso en particular creo que es especialmente dañino, ¿no? Porque una idea que se hace durante 2 años es lo mismo que nada, en un punto, para esto, digamos, cuando vos querés realmente cambiar una cultura productiva en relación a los contenidos, es fundamental que sea duradera, y eso es lo que no se consiguió. Dicho esto, aclaro, porque durante la presentación del libro siempre me preguntan mucho por la BBC, que es un problema también, por ejemplo, la representación de las naciones, de lo que ahí se llaman las nations, digamos, que por fuera de Inglaterra, es también una cosa que se le recrimina mucho a la BBC, ¿no? Como ser muy inglesa, por ejemplo. Entonces, digamos, en ese sentido, igual es incomparable, no sé para qué traje el ejemplo, pero la verdad que también quería decirlo porque es una cosa que se le recrimina en su
cuando se le renueva, digamos, sus objetivos, etcétera, siempre está tener que representar mejor a las Nations. Pero en Canal 7 es un tema pendiente, la descentralización geográfica, bastante urgente, y en lo que en su relación con lo privado se salta mucho a la vista que no puedan encarar este proyecto de un modo más consistente, ¿no? Sí, ahora que traías a la BBC, me acordé de otro momento del libro en el que hablas de las relaciones entre Televisa y la televisión argentina, y cómo Televisa tenía un plan, si no recuerdo mal, de comprar Canal 7, creo que era en los 90. Y me preguntaba si habías podido explorar las historias de las televisiones nacionales de otros países de la región, y si Canal 7, así como fue una incubadora para proyectos, había tenido también algún rol de exportar algunos de sus formatos. Si había habido algún tráfico con el resto de las televisoras del mundo, bueno, pienso en el mundo hispano, pienso también con la televisión española, si, cómo se daba ese tráfico de contenidos y de formatos entre ellos. No lo investigué demasiado. Sí, hubo relaciones comerciales, como lo que decís, que con una super televisora privada, digamos, que son momentos en los que se discutía mucho la privatización de Canal 7, una privatización, entre comillas, encubierta por medio de esta venta de acciones, etc. Hay iniciativas, te diría lo siguiente, cuando hubo estas relaciones entre Canal 7 y otras televisoras nacionales, estatales, públicas de la región, fueron proyectos muy marginales. En general los encaraban funcionarios que no tenían un rol muy claro en la producción, y entonces se dedicaban como estas relaciones institucionales. En los 80, por ejemplo, hubo un incipiente Telesur, en estas relaciones entre distintos canales, que había intercambio de programas o de franjas horarias, que funcionó, no sé por cuánto tiempo, no te podría decir ahora cuánto tiempo estuvo. O sea, es una iniciativa del alfonsinismo, digamos, que tenía que ver con un espíritu de época, digamos, de ciertas ideas de relaciones sur-sur, ¿no? De la producción. Telesur, en un punto, digamos, el inicio de Telesur tiene que ver con esto. Telesur es también una red de televisoras, pero después obviamente ganó mucha centralidad la gestión venezolana en forma, en contenido, en producción, en sede, digamos. Pero no diría que fue algo relevante o jerárquico en la historia de Canal 7. Sí me parece más interesante verlo en otros canales públicos como Encuentro, canales educativos que surgieron después del 2003. Ahí en toda la región empiezan a surgir canales públicos nuevos, que es una característica latinoamericana, digamos. Son momentos en los que ya en otros países empiezan a cerrar canales. No en todos, digamos, hay canales que se abren también en Europa en esa época, pero digo, es una característica latinoamericana que a partir de que en el nuevo milenio se abren canales estatales en varios países, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Ahí veo sí más como una como relación regional, te diría, pero en Canal 7 no me parece que haya sido nunca algo jerárquico, así relevante, digamos. Claro. Volviendo un poco hacia adentro, a mí algo que me encanta del libro es que me parece que está como sostenido como por diferentes historias que vas como contando y soltando, por ejemplo la historia del sindicalismo dentro del canal. Y una historia que me preguntaba si habías podido ver es la historia de por ahí de la televisión pública con otras organizaciones de la sociedad civil. La televisión aparece como tironía entre lo gubernamental, lo estatal y lo competitivo. Pero me preguntaba, por ejemplo, si la Iglesia Católica había tenido en algún momento de su historia, por ahí, cuando la Iglesia tenía mayor participación en la vida pública, si lo había interpelado o si había encontrado algún mecanismo expresivo de influencia con el canal. Pienso también en la Iglesia de, no me puedo acordar el nombre, que tiene su propio canal de televisión. Sí. Hay momentos del canal en los que el canal está más como loteado, ¿no? Entonces se le da un espacio a la Iglesia Católica, se le da un espacio a la AMIA, y son cosas que persistieron y que pueden, que forman parte también de su historia. La influencia,
digo, de la Iglesia Católica no es directa, ¿no? Muchas veces ha sido indirecta en programas que no gustaron y que por la presión de la Iglesia Católica fueron levantados. Por ejemplo, en la Primavera Democrática es famosa la anécdota, si no me equivoco, de Pepe Liachev, alguno me puede corregir, que en un momento bastante expansivo, en un programa de televisión que hizo, como que hablaba de sexo, etcétera, después lo levantaron. Entonces, y después la discusión, no, o sea, no diría que tuvo una influencia, obviamente, bueno, Gonzalo mostraba al cura. O sea, digo, igual tenían Canal 11, ¿no? Que eso exacto, los. Exacto. Pero siempre el Canal de Oscura se llamaba, ¿no? Una sí. Época. No, y hay momentos en los que la Iglesia Católica es más influyente del Estado argentino y eso se materializa en Canal 7 como todas las otras influencias, pero yo no te diría que tengo un periodo que haya visto en el que realmente el canal fue como cooptado por la Iglesia Católica, más allá de lo obvio que, por ejemplo, durante la dictadura, que tenía muchísima más importancia en la censura de los contenidos, pero tampoco necesitaban a la Iglesia Católica para censurar contenido durante la dictadura, ¿no? No, claro, desde ya. Bueno, algo que me hacía pensar en esto es en vos mencionás que el primer código de ética es del año 69 y después mencionás al CONFER. ¿Estos entes reguladores tienen algún impacto en la emisión o la creación? ¿O cuál la dinámica de la relación con el canal es más bien de una contención leve? Yo no creo que haya, a ver, no más que en cualquier otro canal de televisión, te diría. Más que los códigos de ética generales y el CONFER y lo que se puede y lo que no se puede, creo que en general las ideas regulatorias para el canal no hicieron mella en los contenidos. O sea, digo, lo enmarcaría en un problema más general, porque el directorio de RTA, de Radio y Televisión Argentina, que es una idea nueva, digamos, para nuestra historia, que es de la ley de medios reciente del año 2009, a partir de ese momento, por primera vez en la historia de Canal 7, empieza a haber un directorio que tiene las fuerzas de la mayoría y de la minoría del Congreso, y que se discuten las producciones, etc. Y el momento en que empieza el directorio coincidió con el momento de mayor sesgo editorial del canal. Entonces hay como algo en lo cual, digo, la historia del directorio me interesa, no es que eso eso lo anula como ente regulador o como contrapoder, porque digo, es interesante que exista un directorio, es la primera vez en 70 años, en ese momento en 60, que las fuerzas de las minorías parlamentarias pueden acceder a los costos, a las ideas de las producciones, a quiénes son las productoras. Digo, la pregunta es si eso realmente hizo mella en una pantalla más plural o si terminó siendo un juego más palaciego, digamos, de distribución de poder en un canal. Pero digo, no es lo mismo, más allá de que lo digo en el libro y lo estoy repitiendo acá, que es que coincidió con el momento de mayor sesgo editorial probablemente de la democracia, ¿no? Que fueron los años justamente del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no me parece que sea, me parece interesante que exista ese directorio, y creo que tiene ya tiene como 12 años, o sea que ya se pueden ir sacando algunas conclusiones, cuestiones que hay que mejorar, momentos en los que no estuvo, por ejemplo, momentos en los que se dilató muchísimo la asunción de los representantes de las minorías, digamos, pasa algo ahí, que es interesante, es algo nuevo para nuestra historia regulatoria en el marco del canal, que es muy baja, o sea, hay muy poca regulación con respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Canal 7. Si vos comparás con otras televisoras que se pretenden públicas, digamos, hay mucha más rendición de cuentas que las que tiene Canal 7. Entonces, es como que no es una pata relevante esa, la pata institucional, y la agenda institucional en Canal 7, su momento de mayor relevancia diría que fue con la ley de medios, y bueno, y coincidió con 678 y con otras cuestiones, entonces, digo, todavía no es una pata que haya hecho mella en lo que vemos en la pantalla del canal, ¿no? Claro. Supongo que esa libertad también tendrá que ver con
con lo que mencionaba Gonzalo acerca de la posibilidad de que funcione como, como incubadora para proyectos estéticos que después van como gravitando hacia otros canales que vos mencionás, como esto que Romay iba como canibalizando lo que producía la televisión pública. Algo que me llamaba la atención era, es como vos vas detallando en los diferentes momentos en los que la juventud aparece como un sujeto activo en la creación tanto de contenido como también la presencia delante de las cámaras. Pero me preguntaba por la relación entre infancia y televisión en la televisión pública. Si hubo algún momento en tu investigación en lo cual esto tomara preponderancia o fuera especialmente reconocible, porque es creo que en los 90 cuando empiezan a aparecer los primeros canales dedicados, como, dedicados para chicos, por ahí un poquito antes. Entonces me preguntaba cómo, de qué forma se había construido la idea de infancia en la televisión pública. Bueno, digamos, en todas las épocas es posible destacar programación dedicada a la infancia interesante. Por ejemplo, Canela estuvo muchos años en Canal 7, en el año 70, si no me equivoco, digamos durante el gobierno de Onganía, o sea, en esos últimos años de los 60. Después Carlitos Balá, que es una especie de ícono de la televisión infantil, muchos recuerdan verlo patinando en los pasillos de Canal 7, de ATC, del flamante ATC, en el año 79. Después en los 80 ya empieza a ver como en la vuelta de la democracia. Hay más producciones relacionadas con la infancia. Yo no es algo que haya trabajado especialmente porque justamente mi libro trata de ver como las relaciones entre los gobiernos y el canal. Estoy como más citando lo que, o sea, digo, que es un tipo de contenido que estuvo en la pantalla, está. Después, bueno, obviamente, actualmente en Argentina hay un canal público dedicado a la infancia a partir de 2009. Y muchas veces el contenido de la infancia desde ese momento dialoga con Pacapaca, ¿no? Que es el canal nacional, estatal, dedicado a las infancias. Pero aún así, yo te digo que se puede rastrear, si alguien quizás existe, yo no es algo a lo que yo me haya dedicado, una constante de contenidos para la infancia en Canal 7. No podría decirte, y tal vez alguien de la audiencia, o Gonzalo, lo sepa mejor, sí, podríamos decir que fue, si en los 60 se caracterizó por este contenido destinado a la infancia o no, si fue una cosa característica. Sí, siempre se puede destacar, siempre se pueden destacar contenidos para la infancia a lo largo de la historia. Les quería preguntar por ahí un poco a los dos, la televisión como mantuvo una relación como muy activa y porosa con otros medios, con la radio, con el cine, y hoy por hoy la relación más preponderante aparece con internet y con diferentes plataformas de redes sociales. ¿Cómo ven el futuro del broadcasting con el crecimiento de las plataformas web? Y Gonzalo, que es especialista en cine también, si dentro de la producción de cine la relación con la televisión cambió en ese sentido. Bueno, comienzo yo, Natalí, aunque es una pregunta muy difícil porque se habla mucho en los últimos años de la post-televisión, ¿no? Es decir, la televisión tal como la podemos, por lo que cuenta Natalí, por lo menos hasta cierto punto, habla de un lugar central y de la importancia que tuvo la televisión en transformar la esfera de la intimidad, ¿no? Es decir, fue el primer artefacto de productor de imágenes que se metió en los hogares y a partir de ahí comenzó a corroer una instancia de intimidad de lo privado, además, que tuvo consecuencias fuertísimas durante todas las décadas que están en el libro Natalí, ¿no? Es decir, entre el 60, que es un momento en Argentina, el 60 es el año en que comienzan las otras señales de televisión
y se transforman casi en el consumo central, ¿no? Va creciendo a lo largo que va pasando la década, aparece Canal 9, Canal 11, Canal 13, y ya al fin de los 60 tiene un impulso fuertísimo, sobre todo con nacionalización de canales, ¿no? Con bueno, la aparición de Romay. Y bueno, creo que ese momento, eso habla de un lugar central de la televisión en la química de la producción de imágenes, de la política, y como digo, esto de la cuestión de la intimidad y la privacidad. Y creo que eso, en los últimos años, cambió totalmente y la televisión deja de tener esa centralidad, digamos, ¿no? Por eso me parece que, de alguna manera, hablar de post-televisión abre una posibilidad de pensar lo que está sucediendo hoy en el mundo audiovisual, ¿no? Me costaría un poco hacer muy un análisis de momento, digamos, pero creo que todos los artefactos modernos están atravesando una disolución paulatina, y eso tampoco está exento el cine, que se reforzó mucho con la pandemia y que ya deja de ser la sala el lugar de consumo y de proyección, ¿no? Entonces, estoy bastante de acuerdo con esta idea de que hay una post-televisión. Ya que es eso, mucho no puedo decir, ¿no? Sí, a ver, por un lado yo en el libro, cuando me hago la pregunta de si tiene sentido seguir hablando de televisión, digamos, un poco voy a ese tema, todavía la gente, el promedio de la gente sigue pasando muchas horas delante de la televisión, todavía cumple un rol importante en la agenda informativa. Es verdad que digamos, está virando hacia otra cosa, pero que yo no diría que... a ver, con las plataformas lo que también está pasando es que está cambiando el sentido de la televisión y el ecosistema digital y la concentración misma. O sea, digo, las discusiones, por ejemplo, de Canal 7, a mí me parece que son más urgentes que nunca en este ecosistema plataformizado, porque es un sistema transnacional en el que la producción audiovisual se empieza a concentrar, y lo vemos en los trabajadores de la televisión y de la producción audiovisual en Argentina, que están todos trabajando para plataformas, por ejemplo, cuyos contenidos se definen en otros países, digamos, la plataformización de la producción plantea un montón de problemas en relación a las temáticas, a qué contenido se hace, para qué contenido hay presupuesto. Voy a contar el caso del Marginal, que lo mencionó Gonzalo, pero a mí me parece como muy relevante. El Marginal empezó siendo una serie de Canal 7 en la primera temporada, ya tenía un vínculo con Netflix porque se pasó una vez en Canal 7 y después se pudo acceder en Netflix. Sobrevivió cambio de gestión, que en Argentina eso es, en la historia de Canal 7, eso es una excepción, digamos. Cuando cambió al gobierno del presidente Mauricio Macri, se renovó la temporada del Marginal, hubo más, o sea, era una serie que venía de la gestión de Tristan Bauer, se renovó, etcétera, pero lo que fue imposible, digamos, fue más posible hacer la continuidad entre dos gobiernos de tinte ideológico antagónico, que ante la potencia y el poder que tiene hoy las plataformas. Hoy se acaba de estrenar, ahora hace pocas semanas, la cuarta temporada, y ya Canal 7 no tiene nada que ver con el Marginal. Entonces empieza a haber ahí una pregunta por cuáles son los contenidos que tiene que sustentar, no digo Canal 7, sino el Estado Nacional, ¿no? En sus distintas, porque ahora hoy Canal también existe la plataforma Contar, que tiene contenido en una plataforma de los medios estatales. Digo, a mí la pregunta, digamos, que por lo menos yo sigo, tiene que ver con ¿qué es lo que va a hacer el Estado argentino en relación a la producción audiovisual? Más allá de si es en la tele, en Contar, en la radio, digamos, ¿cómo va a ser su forma de actuar en este panorama tan hiperconcentrado y tan transnacional? Entonces me parece que el caso Marginal, por ejemplo, es un caso que me resulta sumamente interesante, porque también es la pregunta de, bueno,
el Canal 7 podía ser un negocio, digamos, a partir del marginal, como porque el marginal se vendió a muchísimos países. Es un caso que yo lo presenté en un momento en Input, que es una red de televisiones públicas. Se vendió la participación privada, se quedó en manos de la comercialización y fue muy exitoso en ese sentido, y a la televisión pública también le trajo ingresos. Pero evidentemente ya para la cuarta temporada no pudo sostener su participación, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, bueno, ¿qué tipo de contenidos? O sea, ¿tiene que competir con las plataformas o no? Insisto que esta no es una pregunta solamente para Canal 7, en lo más mínimo. Es una pregunta que se están haciendo todos los canales públicos, si tienen que tener su propia plataforma, como por ejemplo en el caso de la BBC, o si tienen que tener sus contenidos alojados en otras plataformas, las televisiones públicas más poderosas que se pueden hacer preguntas con respecto a si compiten o no contra las plataformas, que es una pregunta que nosotros casi que no nos podemos hacer, digamos, en términos comerciales, digo, no, no en términos de contenido. Se están haciendo esas preguntas, en general están haciendo distintas estrategias por países, alianzas, coproducciones, hay muchísimas coproducciones con HBO, por ejemplo, pero digo, me parece que ahí también hay una discusión en la que el Estado argentino tiene que tomar una actitud, y sin duda consistente y persistente, que es como el gran talón de Aquiles del Estado argentino en esa cuestión, porque digamos, el panorama es voraz en ese sentido, es voraz y es feroz, o sea, y está siendo difícil para capturar los mismos productores de contenido, los mismos directores, realizadores que no prefieran hacer contenido para las plataformas, ¿no? Igual, tomando lo que vos decís desde otro punto de vista, me parece muy, muy sintomático que en el siglo XXI las dos grandes ficciones que produjo la televisión pública son dos ficciones sobre la marginalidad, sobre el fracaso del Estado y sobre una suerte de también romantización del lumpenaje que se da tanto en Ocupas, ¿no? Que justamente ha sido puesta en circulación nuevamente a los 20 años, que son Ocupas y El Marginal, que sería muy bueno hacer un análisis. Bueno, yo algo había avanzado con esa línea de hacer el análisis de estas dos series, porque es muy, 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 muy fuerte que, digamos, las dos grandes ficciones de TV pública, así como en la dictadura fue Rosa de Lejos, ¿no? En el siglo XXI yo creo que son las dos más importantes, ¿no? Para mí Ocupas es una gran serie, ¿no? Me parece una serie excepcional. El Marginal ya me parece un poquito más, más no sé, como más comercial, no diría comercial, más convencional, por decirlo de una manera. Pero me parece que ahí podríamos, más allá de esto que vos decís, que es fundamental, ¿no? Que es como esta incubadora, ¿no? Porque saca rédito de aquello mismo que está incubando, ¿no? Porque como compone huevos y después los huevos se los comen los otros, ¿no? Entonces, me parece también interesante pensar que las dos grandes ficciones que se generaron de la TV pública, no sé si hay otra, quizá me estoy olvidando alguna muy importante, pero me parece para mí que son por lo menos las que yo más retengo, tienen esta temática y esta suerte de foco en esa marginalidad a veces extrema. Había otra que era Tumberos, pero creo que ya es de la misma productora, pero es de otro canal, ¿no? Y ya está buena. Tumberos es de otro canal, sí. Pasa que también tenía del Sur igual, ¿o no? Sí, pero ya la hizo creo que para Canal 11. Sí, Catano, sí. No es tan buena, sí, Canal 11. No, a ver, estoy de acuerdo que ahí hay un tema, me parece que las condiciones de producción de cada una también hablan de la época, en el caso de Ocupas, año 2000, crisis total del Estado, del país, bancarrota te diría, fue tercerizada, fue casi un enlatado, como fue el estilo de producción de esa época, por lo menos de dos de sus hits, como Todo por Dos Pesos, y Ocupas, dialoga, y eso lo sabes muy bien, con producciones audiovisuales de cine, ¿no? Del nuevo cine argentino, en la época era un cine que exploraba las condiciones hipermarginales de la vida en Argentina, con Urbano Bonaerense, etc.
el marginal ya recoge en la misma producción y la participación de Netflix y qué sé yo, ya recoge otro, te estás riendo del... Me río porque dice Pablo Alabarce que diga que es mal el marginal. Poco razón tiene, pero me da no sé qué decirlo así tan brutalmente. En cambio, Ocupa me parece notable, ¿no? Como una serie muy, muy buena. Como, ahí también es como, ¿qué va a contar el Estado argentino? O sea, ¿cuáles son las historias? Claro, sí, por eso, es como un temón, ¿no? Pues también está el otro tema, que por ejemplo, otra ficción muy exitosa es En Terapia, que es una, es importada. O sea, que es un gran tanque de Dory Media, empresa, si no me equivoco, israelí, original de Israel, importada con actores argentinos y todo, que fue muy exitosa en Terapia, en la televisión pública. Entonces ahí también puedes hacer otra línea de lectura, ¿no? Una es sí, porque eso fue mucho cuando empezó el alfonsinismo, la serie sobre la identidad, quiénes somos, qué nos pasa, ¿no? Claro. Que no eran de Canal 7, ¿no? Que eran de otro... Sí, sí, por eso. Después claro. Siguió el tiempo y siguió esa línea, que sigue siendo una línea muy fuerte de pensamiento. Y en este sentido, me parece interesante la serie que está en estos momentos en Canal 13, que es sobre la villa, se llama La 1-15, no sé qué es, que comenzó tratando de ser como una serie sobre la villa y se fue transformando, a medida que fue pasando, en un típico culebrón novelístico, digamos, que el interés tienen si el hermano sabe que su hermana está casada, ¿no? Es decir, bueno, típicas historias melodramáticas. Y no pudieron sostener esa mirada, ¿no? Esa mirada que ya empezaba mal, ¿no? Pero no importa. Era como la primera, como estaba presentada al principio, ¿no? Pero sí, evidentemente ahí todos los canales se van cruzando, ¿no? No puede decir que Canal 7 está fuera de toda esa red de producción de imágenes, ¿no? Evidentemente el contenido de la marginalidad es una línea estética y audiovisual de la producción argentina, más allá de Canal 7. A mí me parece que una de las cosas interesantes de Ocupas también es que, y lo ves en el noticiero, digamos, cómo lo podés ver en serie con otras producciones de Canal 7, y ahí incluyo el documental del aniversario de los 50 años, que a diferencia del de los 60 años que vos del que vos mostraste una parte, es cero épico con respecto al gobierno, con respecto al Estado. El documental es de Miguel Rodríguez Arias, que es un experto en archivo audiovisual y documentalista, y cuando vos ves el documental de los 50 años de Canal 7, que emitió Canal 7, es un documental que va diciendo, bueno, viste, hicimos... Este canal es, hicimos lo que pudimos, el gobierno argentino a lo largo de la historia es más o menos, a veces hace, o sea, digo, no era autocelebratorio, que ya cuando fueron los 60 años, 2011, que estos relatos épicos que vos mencionabas, ¿no? Ya muestra, o sea, como una historia grandilocuente de Canal 7 desde el 51, en el kirchnerismo, los nuevos equipos para móviles, ¿no? Y con manchas negras, ¿no? Como, bueno, la dictadura. Yo te quería hacer una pregunta, Natalie, porque me llamó mucha atención esto que yo decía del peso del noticiero en toda la historia de Canal 7, ¿no? Vos, con tu experiencia en la BBC o en general con tu experiencia en el estudio de la televisión pública, ¿no te parece que esto ya es un problema medio irresoluble, digamos, que el noticiero sea tan central y que se quiera tener una visión como objetivo, distanciado, plural, en un canal estatal? ¿Cómo ves este tema? Digo, porque entiendo que en tu libro hay como muchos momentos, sí. Pero quería saber si vos considerás que puede haber una televisión pública sin noticiero. Bueno, acá no encuentro. Primero, no tengo experiencia en la BBC, de mirar la BBC, pero no es que trabajé en la BBC, aviso. A ver, primero, me parece, yo voy muy en ese sentido a lo estructural y lo institucional. En tanto el gerente del noticiero y el subgerente del noticiero sean elegidos por las autoridades del Poder Ejecutivo, no hay forma de que el noticiero
no sea un reproductor de las ideas del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, con más o menos, puede haber ahí, es interesante el rol del sindicalismo porque cumple una dinámica propia, ¿no? Y discuten, digamos, hay una agenda propia de los trabajadores en el noticiero que muchas veces entra en tensión, que es una agenda muy ligada con lo sindical también, y es interesante ver cómo a veces eso colisiona. Pero, digo, subgerente y gerente elegidos por el Poder Ejecutivo, yo ahí veo que si no hay un cambio en la forma en la que se deciden las autoridades, no hay posibilidad de que no caiga permanentemente en ese tema, en términos también de lo que la audiencia espera de ese noticiero, ¿no? O sea, de lo que la audiencia espera de ese canal. Digo, ahí también es eso, si vos tenés un directorio, pero vos sabés siempre que el presidente elige a las autoridades, bueno, ya sabés con qué te vas a encontrar. Y hay mucha gente lo quiere así, ¿eh? Eso también, eso es otro tema, pero mucha gente en Argentina se desilusiona cuando un noticiero o cuando un canal no es lo suficientemente oficialista, pero ese es otro tema. Pero después, con respecto a lo que decías, en la academia se habla de soft public TV, por ejemplo, ¿no? Como canales públicos que, por ejemplo, Canal Encuentro quizás entraría en esa definición, y estos canales nuevos de los que hablaba antes, que le contestaba Ignacio, latinoamericanos, que son de documentales o para chicos, etcétera, que son canales más fríos, ¿no? No tienen noticiero, tratan de ser un poco más alejados de la coyuntura, digamos, tienen por supuesto líneas ideológicas rastreables y analizables, ¿no? Como todos, pero no tienen una agenda diaria que tienen que cubrir, en la cual es más pasible de ser como moldeado, digamos, para según las necesidades de la gerencia. Diría que eso es interesante ver, ¿no? ¿No? Como que existen estos canales. Me parece que Canal 7 es un canal nacional estatal. En donde el noticiero es muy importante y ocupa mucho, mucho espacio, digamos, de la programación, y esto es así. Yo discutiría más como la forma en la que se definen las autoridades de la televisión pública y del noticiero en particular. Acá hay un comentario, no sé, Ignacio, si vos querés los comentarios que hay en la parte de... No, hay una encendida discusión en los comentarios acerca del marginal y... Pero tenemos que ir cerrando. No sé si, Gonzalo, tenés alguna pregunta más. Hay un comentario de Ricardo Dolina en Preguntas y Respuestas. Sí. No sé si es... Es un comentario acerca de los terrenos en los que se hizo el edificio que queda en Tagle Figueroa Alcorta. Ricardo Dolina dice... ATC fue construido en el predio de López Rega, donde iba a construir el altar de la patria, y ya en el 51 habían empezado a hacer un monumento al descamisado, frenado por la Revolución Libertadora, y que del 55 al 74 esos terrenos estuvieron abandonados. ¿Vos das cuenta un poquito de eso, Natalia, en tu libro? Sí, cito un paper sobre la arqueología del predio, y ay, me sacaste la pregunta. No. No, sí, como decía Ricardo, sí, después hay como una cosa como curiosa, que cuando ya se hizo canal ATC y se inauguró, todavía había rastros del altar de la patria, entonces era como, había una cosa medio siniestra de las capas de la historia de ese predio. Que está emplazada ahí en un lugar bastante raro, digamos, bastante tenso también, en relación no solamente a estas capas, sino a la misma ciudad. Hubo que mover un puente para que quedara dentro de un circuito. Efectivamente, ese lugar iba a ser el altar de la patria y antes el monumento al descamisado. Y fue cambiando, digamos, y todo eso está, forma parte del presente, como siempre. Y una última pregunta que veo acá que quedó en el chat. Las tres esposas de Wilson Fernández, nos pareció muy buena, dice alguien acá. ¿Cómo hacer para que estas ficciones tengan más audiencia? Pareciera que si no están en las grandes plataformas, no existen. Y bueno, si yo supiera, chicos,
No, es la pregunta que se están haciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos preguntas previas, ¿no? Como, por ejemplo, si hay que hacer ficción. Digo, también es eso, si el Canal 7 tiene que hacer ficción. O, por ejemplo, con respecto a lo que decía Gonzalo, que efectivamente yo lo puse muchas veces en el libro, con su rol de incubadora. Me parece un rol muy digno, digamos. Sería muy digno que eso fuera el canal, digamos. Como eso, que estuviera claro que eso es el canal y que después haya como si fuera un mercado de pases y que te quedes con una parte cuando vendés esa lata o cuando vendés ese contenido. Porque digo, efectivamente... tiene una capacidad de invertir en determinados riesgos que otros canales no hacen y eso fue muy aportó mucho a la cultura argentina, digamos, en ese sentido. Y no es nada vergonzante, digamos, podría ser incluso su rol, o lo mismo el archivo, digamos, todo lo que es el archivo histórico de Radio y Televisión Argentina, también podría ser un rol sumamente aceptado del canal, ¿no? Me parece que el problema es que no se define el canal en su rol de una manera estable y que eso impide, entonces las definiciones son como medio vergonzantes a veces, como si fueran tangenciales cuando en realidad son centrales, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, que es algo que en tu libro también se ve a través de los diferentes eslóganes, ¿no? Que parecen ir como intentar delinear un tipo de visión para el canal, pero que después con el paso del tiempo, que es muy breve, termina muy distorsionada o simplemente como olvidada en algún punto. Sí, totalmente, totalmente. Es una pena, es una pena. Es algo pendiente y en ese sentido creo que es una historia muy estatal también, ¿no? Como si el Estado pudiera darse algunos lujos también de ir para atrás, que eso me parece que es algo que está, yo siento que está entrando un poco más en crisis al lado de la crisis argentina, digamos, como esa idea tan circular, ¿no?, de nuestra historia, por lo menos yo siento que está un poco más en crisis hoy, como otra vez todo otra, como que ya el Estado no tiene resto para seguir yendo para atrás en ideas, etcétera. Y esto, yo obviamente elegí un objeto que, más allá de que a mí me resultó muy grande, es un objeto muy chiquito en la idiosincrasia del Estado argentino. Obviamente, qué sé yo, un libro como el de Torre, que cuenta el Ministerio de Economía en el alfonsinismo, ¿no?, que salió este año, bueno, ahí ves como las decisiones de la economía de la Argentina, pero bueno, me parece que hoy sentimos un poco que el Estado no tiene más para estar como yendo para atrás en sus inversiones, ¿no? Porque esta incubadora, cuando decimos incubadora, bueno, es el Estado invirtiendo en algo que después no usufructa, o sea, ¿no? Digo, si lo de Romay para mí era muy claro, o sea, bueno, cuando yo me acuerdo la frase, no porque me acuerdo de mi libro de memoria, sino porque Gonzalo lo acaba de decir, que es, le interesaba más a Romay los éxitos de Canal 7 que a los propios funcionarios hacer valer esos éxitos, ¿no? De qué manera algo en lo que el Estado argentino invirtió puede volver esa inversión, de alguna manera, aunque sea, digamos, puede volver en interés público, digamos, no estoy hablando de monetización necesariamente, pero bueno, es decir, este contenido lo queremos durante tantos años, ¿no? Eso es lo que es una dificultad muy grande que tiene el canal y que diría que tiene el Estado argentino. Bueno, de parte de Doris, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por venir, a Marcela y a Jimena de Doctor Class por la organización y la logística. Gracias Natalie, gracias Gonzalo. Estuvo increíble el panel. Va a estar disponible pronto en el YouTube de Doctor Class, en ningún canal de televisión, desafortunadamente. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, no sé si me escuchan ahora. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Okay, pero quiero decir que el YouTube de Doctor Class tiene una difusión importantísima y eso me alegra también porque esta grabación va a ser muy importante y vista y vuelta a ver. Entonces, gracias a todos por rescatar la sesión y vamos a vernos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti.